Después de un día de parque, amigos, vengo a mostrarles aquí la glorieta. ¿Dónde está el templo de la Purísima? Nada más, qué bonito templo de la Purísima. Dejen su comentario si se han casado, si se casaron en este templo, amigos. Mi gente mayor, por favor, hágase presente y déjenos un comentario de cómo era este lugar años atrás. Cuéntenos sus historias acerca de aquí de la Purísima. ¿Qué es lo nuevo que ven? ¿Y qué es lo que había en aquellos tiempos, amigos? Este lugar ha cambiado mucho, amigos, como todo aquí en Aguascalientes, y estaría padre que nos contaran sus anécdotas. Este templo, amigos, se empezó a construir en 1902. El arquitecto Refugio Reyes Rivas fue el encargado de construir este hermoso templo de la Purísima. El día de hoy, amigos, lo encontramos cerrado, pero próximamente haré un nuevo video donde les mostraré este hermoso templo por dentro. Dicen que debajo de este templo, amigos, hay unos túneles secretos. Voy a investigar bien y les haré un video, amigos, si es que en verdad existen. Miren, amigos, así se ve el templo desde otro ángulo. Una belleza este templo de la Purísima, amigos. Vamos a caminar para mostrarles un poco de la arquitectura más de cerca, amigos. Y ya estamos aquí, amigos, en la entrada del templo de la Purísima. Por mala suerte lo encontramos cerrado, pero vean nada más qué arquitectura tan bonita tiene por fuera. No sé mucho de arquitectura, pero la verdad es una belleza. Este es otro ángulo, amigos, del templo, que también se ve muy bonito. Vean nada más, amigos. Si alguien sabe de arquitectura, díganos qué tipo de arquitectura implementaron en este hermoso templo. Se los agradeceríamos mucho. Y bueno, amigos, esto ha sido todo, amigos, de este pequeño recorrido aquí en el templo de la Purísima. Esperen un próximo video, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!